Hello, Francisco. Good evening. How are you? Good evening. Ando todavía un poco mal de la garganta. Todavía. All right, Francisco. Don't worry. No se preocupe, right? Pero está excelente que se haya conectado a la clase. También ayer se conectó. That's excellent. Very good. Okay, let's wait for the other ones. Let's see, Silvia Guadalupe, how are you, Silvia? I'm fine. Excellent. Very good to have you in class. All right, everybody. Vamos a esperar quizás 1 minute more or two para ver quiénes más se conectan, all right? Okay. Hello, good evening, Esmeralda. How are you? Good evening, Miss. So. Oh, really? Tengo un poco de dolor de cabeza. Headaches. Yes. All right. Esmeralda, qué bueno que se ha conectado a la clase. That's excellent, aunque esté enfermita, right? Pero... es excelente que esté haciendo el esfuerzo. Thank you, Miss. I hope you get better. Espero que se recupere. Tomes una pastita para que sí, cuando vayamos terminando la clase, tenga más sueñito. Okay, Miss. Excellent. Let me see. Who else do we have? Azucena, how are you? Good evening. I'm fine. Excellent. Very good. It's a pleasure to have you in class. All right, everybody, welcome back to your English class. As per usual, it's a pleasure to have you. Como es usual, es un placer tenerlos, right? Let me see, voy a compartir con ustedes la PPT para que comencemos un poquito despacio porque no se han conectado todos. Pero esperemos que sí se vayan conectando a medida pase los minutitos, right? Let's see, ¿qué tenemos por aquí? Well... today is Tuesday, October 12th, 2021, right? Whose jeans are these? Todavía estamos en la section 4, todavía estamos en la sección 4. Esperemos primeramente Dios que esta semana terminemos la 4 y logremos comenzar con la 5, porque la otra semana solo vamos a dedicar 2 días a la section 5, luego los otros 2 días al final exam, y a mucha práctica, right? Entonces esperemos que todo salga de acuerdo a lo planeado. Let me see. Tenemos este clothes vocabulary.
Si recuerdan, ayer estábamos practicando con esto, right? Entonces, vamos a ver. Let me see. Voy a necesitar que ahora practiquemos de nuevo porque quedaron algunos espacios como en blancos en cuanto a la pronunciation, right? Entonces vamos a hacer un review bien pequeñito. Ok, voy a tener a Esmeralda del Rosario. Usted me va a decir clothes for work. Y Azucena, usted me va a decir clothes for leisure. Ok, comencemos con Esmeralda, please. Ok. Shirt, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, blouse, a scarf, skirt, suit, high heels, dress, and I don't remember, raincoat. Mm-hmm. Excellent. Very good. Let's go with Azucena, please. Clothes for leisure. Okay. Clothes for leisure. Hat. Caps, clothes, jeans, shirt, sweater, shirt, socks, sneakers, boots, pajamas, swimsuit. All right, excellent. Thank you, both of you. Let's see, Esmeralda y Azucena. Comencemos con Esmeralda. Esmeralda, ¿tiene usted alguna duda de este vocabulary? No, miss. No, I don't have a... Todo correcto. Yes. Excellent. Very good. What about you, Azucena? ¿Tiene alguna consulta de una palabra, algún acento que se le tenga que dar alguna palabra? Con respecto a guantes. Ah, yo dije clothes, pero no estaba muy segura si así era. Sí, solo no le pongamos la U, sino que gloves. Gloves. Uh-huh. Gloves. Excellent. Así, simple. Y pijama. Ah, pijamas. Pijamas. Solo como hacerlo más sonado. Mm-hmm. Exactly, because in Spanish we say... pijama. Ajá, pijama, o algunas personas dicen pijamas, right? Depends, pero sí es pijamas. Pijamas. Ajá. Thank you. All right, excellent. Very good. Let's see, ahora vamos a tener a alguien más. Juan Cepeda. Hi, Juan. Welcome. Good evening. Good evening. Welcome back. Let's see. Juan, usted me va a decir el vocabulary de clothes for work. Y Miguel Morales me va a decir el vocabulary de clothes for leisure. Action. Okay. Clothes for work. Shirt. Tie. Belt. Jacket. Pants. Coat. Shoes. Blues, skirt, thing. Aquí casi no leo. Sorry. All right. Let me make it bigger for you. Déjeme hacerlo un poquito más grande. Right. Oh, thank you. High heels. High heels. Mm-hmm. High coats. Dress. All right, excellent. Juan, repeat after me. Blouse. Blouse. Scarf. Yes. Scarf. Scarf. Excellent. Thank you, sir. Now, Miguel Morales, clothes for leisure. Hat, gloves, boots, jeans, sweater, t-shirt, cap, short, sneaker, pijama, swimsuit. All right, repeat after me, Miguel. Socks. Socks. Sweater. Sweater. Swimsuits. Swimsuit. Swimsuits. Swimsuit. Mm-hmm. Excellent, very good, sir. Thank you. Now, okay. Let me see. Juan Cepeda, ¿usted tiene alguna duda del vocabulary? ¿Alguna palabra que usted sienta que le cueste y tengamos que volver a repetirla?
todas, pero. Ah, ya ves, le pasa por no conectarse ayer a la clase. Compromisos laborales. Yeah, I understand. Don't worry. Ajá, Juan, dígame, ¿alguna? ¿O las repito todas? No, practice, okay. Practice. It's okay, okay. Excellent. Repeat after me. Shirt. Shirt. Tie. Tie. Belt. Belt. Jacket. Jacket. Pants. Pants. Si tenemos la jacket y el pants juntos, esto se vuelve un traje. Entonces sería suit. 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 That's correct. Okay. Y luego vamos con coat. Coat. Shoes. Shoes. Raincoat. 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 Dress. Dress. High heels. High heels. Skirt. Skirt. A scarf. A scarf. Blouse. Blouse. Excellent, sir. Yes. Very good. Now you see. All right. What about you, Miguel? ¿Tiene alguna consulta, algún vocabulary word, Miguel, que usted sienta que le cuesta? No, con la repetición que hicimos me ayudó bastante. All right, excellent. Very good. Sí, precisamente por eso tenemos que hacer otra vez esta practice, porque quiero ver si no se nos ha olvidado la forma en la que se pronuncia, right? And also, si tenemos algún mistake, lo podemos corregir. Entonces ahora voy a tener a Noé Portillo, you are clothes for work, usted va a decir la ropa para el trabajo, and Orlando Echeverría, clothes for leisure, action. Okay, Miss, short, tie, belt, jacket, pants, coat, shoes, raincoat, suit, dress, heels, skirt, scarf, blouse. All right, thank you. Okay. Orlando, your turn. Okay, good night. A clothes for leisure. Hat, gloves, boots, jeans, sweater, pajamas, cap, t-shirt, shorts, socks, sneakers. I have a question, miss. Yes, tell me. Me parece que son las cintas. ¿Cuáles? Sneakers, así se pronuncia. Sí, así es la pronunciation, pero no son cintas, son zapatos deportivos, right? Okay. Those are okay. Sneakers. Okay, thank you. Sneakers. And swimsuits. Finish. Swimsuits. Excellent. Okay. And Orlando, repeat after me. Sweater. 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 Excellent. Sweater. Okay. All right, everybody. Vamos a ver. Noé, ¿tiene usted alguna duda de alguna pronunciation que le cueste a usted? Los de heels, no sé cómo si estoy pronunciando high heels, o zapatos de vestir, no sé cómo se pronuncian mis. All right, let's see, high heels. High heels. That's correct, sir. Eso es correcto. High heels. Okay. Let me see, ¿cuál otra dijo aparte de high heels? Solo esa. Solo esa, mis. All right, excellent. Thank you. You're welcome. Let me see. Orlando, creo que se fue. Maybe he's... No, miss, aquí estoy. Okay, entonces, ¿tiene alguna consulta, alguna palabra? Vocabulary words? Sí, miss, la verdad, bueno, con la pronunciación del, como de los trajes de baño y con el, con las zapatillas deportivas. All right, excellent. Repeat after me. Swimsuits. Swimsuits.
Tres veces, three times. Ok. Swimsuit. 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 That's correct, sir. Thank you. Y ahora vamos con sneakers. Sneakers. Three times. Sneakers. Sneakers. Excellent. There you have it. Simple as that. Okay, miss. Thank you. You're welcome. Let's go with Silvia. I have a question. Yes, yes. Sneakers. Sneaker y igual to chocolate. The chocolate. Sí, ayer recibí muchos de esos comments. It's true. Suena igual, but they are not, right? Sneakers. Creo que en realidad el sneakers, no sé si le ponen la C antes de la K, no estoy segura, ya lo voy a buscar. Al sneakers del chocolate, right? Pero es diferente, right? No sé por qué ellos habrán tomado ese nombre para un chocolate. It's weird. Pronunciation similar, o sea. Yeah, sneakers. So no varía. Okay, thank you. Correct, sir. Thank you. And let me see. Ahora vamos a necesitar a Silvia Guadalupe. Silvia Guadalupe, usted no ha pasado, right? No. Okay. Entonces ustedes, clothes for work, y Sandra Yanira, clothes for leisure. Action. Okay. Short, tie, coat, shoes, jacket, pants, suit, ¿se pronuncia el traje? Yeah. Suit. Suit. Mm-hmm. Suit. Blouse, scarf, sweat, high, no me acuerdo cómo son los tacones. Excellent. High heels. High heels. Dress, raincoat. Raincoat. All right, thank you, Silvia. Let's go with Miss Janira. Let's see, Miss Hernandez. Okay. Hat, gloves, boots, sweater, jeans, pajamas, t-shirt, cap, shorts, socks, sneaker, swimsuit. All right, excellent. Thank you, Sandra Yanira. Let's see. Let me see, Silvia Guadalupe. ¿Tiene usted alguna consulta de alguna palabrita que esté en este vocabulary que se le dificulta a usted? Aparte de los tacones, las calcetas o medias, no sé cómo es que. Yeah, socks, calcetas. Sock. Mm-hmm. Socks. Porque son dos, entonces, solo si fuera uno sería sock, right? Pero como son dos, socks. Socks. Uh-huh. Excellent. Y luego high heels. High heel. Pronúncialo tres veces, please. High heel, high heel, high heel. Excellent, really good, we're doing good. Excellent, thank you. Thank you. Ahora vamos con Sandra Yanina. Sandra, Sandrita, ¿tiene usted alguna consulta de este vocabulary? No, no, teacher. Thank you. All right, excellent. Very good. Y ahora sí voy a tener una última. Let me see. No, we're not missing anybody. All right, everyone. With that being said, con esto, solo voy a necesitar a dos personas que me o sea, dos parejas que me participen en esta parte porque ya lo hacíamos ayer, right? Antes de terminar. So let's see, tenemos estas preguntas. What do you wear for work? ¿Qué te pones para el trabajo? ¿Qué utilizas para el trabajo? ¿Qué vestimenta utilizas para el trabajo? Right? What do you wear for work? Y como respuesta, for work, I wear, for work, I wear. Y luego tenemos la siguiente pregunta. What do you wear on your weekend? On the weekends, I wear, all right? Entonces, así lo vamos a manejar. Let's see. Voy a necesitar a Juan Cepeda. Usted va a preguntar y let me see.
y Azucena va a contestar. All right, action. What do you do wear for work? I wear a shirt, jeans, and boots. The second one. No. What do you do wear on your weekend? On weekends, I wear shirts, shorts, and sandals. All right, excellent. Very good. Thank you so much, both of you. Let's see. La pronunciation de esta parte. Where. 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 Exactly. Where. Where. Si where. Yo digo weird, estoy diciendo raro, right? Porque eso significa weird, raro. All right? Entonces tenemos que decir where. 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 Casi como cuando preguntamos por un lugar, right? Where is the pizza? Okay, where is the... I don't know, pollo campero or anything else, right? Cualquier lugar preguntamos, utilizamos el where. Casi es la misma pronunciation. All right, thank you guys. Let me have Ana Melara. Anita, usted va a preguntar y Noé Portillo va a contestar. All right, action. Oh, I think you have problems with the audio, Ana. Okay, do not worry. No se preocupe, Ana. Let me see. Voy a necesitar entonces a Sandra. What do you do? Bueno, no, ella escuchó. Let's see. For work, I wear the suit, the shoes, the tie. Ok, let me have Noé. Ahora usted le va a preguntar a Ana. And Ana, what do you wear for work? Let's see. A ver si le logra funcionar el audio. On weekend I wear boots. Yeah, she has problems with that, all right? Okay, don't worry. Thank you, Noe and Ana. All right, don't worry. No se preocupe. Sí, Anita, no se preocupe, es cierto. Yo creo que el internet está fallando a nivel mundial. Ya se dieron cuenta a mí ayer cómo me desapareció la clase, right? Entonces, don't worry, Anita, no se preocupe. All right, everyone, with that being said, vamos a ver qué tenemos por aquí. Ayer repasábamos estos colors, pero por motivos de que es vocabulary que no nos puede fallar, que no nos debe faltar, vamos a repasarlo de nuevo. Entonces voy a tener a Miguel Morales, please. Me dice estos colors. White, dark gray, brown, light gray, beige, dark brown, gray, light brown y black. All right, excellent, sir. Thank you. Ahora vamos a tener a Juan Cepeda. Please tell me these colors. Colors: white, light gray, gray, dark gray, beige, light brown, brown, dark brown, black. All right, sir. Excellent. Thank you so much. Y nos movemos con estos por aquí. Let me see. Voy a necesitar a Orlando Echeverría. Me dice estos colores, please. Okay, miss. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, and light blue, blue, dark blue, purple. That's correct, sir. Thank you. Very good.
And Silvia Guadalupe, your turn. Usted me dice los colors, please. Okay. Red, pink, orange, yellow, light green, green, dark green, light blue, blue, dark blue, purple. That's correct. Excellent. Very good. All right, everyone. Let's move on to this part. Ayer hacíamos una práctica corta, ¿verdad? Utilizando what are your favorite colors. Okay, listen carefully. Si yo quiero preguntar por un color a la persona, entonces yo no voy a decir what are. Yo voy a decir what is your favorite color. Si quiero utilizar más de un color, porque pues imagino yo que a la persona le gusta más de un color, entonces yo voy a utilizar what are your favorite colors. No me como esa S de colors, right? Se la pongo porque es plural. Para la respuesta lo mismo. Si la persona me dice, what is your favorite color, Phoebe? My favorite color is pink, right? Pero si la persona me dice, hey, what are your favorite colors? Mi respuesta es, my favorite colors are red and purple. Right? Vamos a hacer una práctica pequeñita. No vamos a quedarnos mucho tiempo aquí porque tenemos buen contenido ahora. Right. Entonces voy a tener a, let me see, Azucena. Usted le va a preguntar a Juan Cepeda, please. Okay. Juan Cepeda, what are your favorite colors? My favorite colors are red and blue. Thank you. Very good. Ahora, Juan Cepeda, usted le va a preguntar a Orlando Echeverría. All right? Action. What is your favorite colors? What is your favorite color? Color. Hello. What happened, Orlando? ¿Nos escucha? We can't hear you. Nosotros no escuchamos. Okay, hoy sí. Ahora sí. Okay. Juan, my favorite color is blue and black. Are blue and black. All right, very good. Pero prestemos atención. Juan le dijo, what is your favorite color? Si usted tendría que escoger entre uno de esos, ¿cuál escogería? Is black. All right. Excellent, sir. Thank you. All right, everyone, there you have it. Una práctica pequeñita recordando lo que vimos ayer. Hey, everyone, siempre les voy a decir como recomendación que si en dado caso no podemos entrar a la clase porque yo sé que, de verdad, nos aturden muchísimas cosas, right? El trabajo, si tienen familia, la familia, todo. Entonces, siempre pueden visualizar la clase a YouTube, right? La pongo en YouTube, creo que automáticamente se sube en Facebook. Y pues como dura una hora y fichas, es probable que no tengamos tanto tiempo libre, pero podemos hacer el esfuerzo de ver por lo menos saltarnos la parte del calentamiento e irnos solo donde está el contenido de la clase, right? Let's move on. Let me see. Tenemos los possessives, right? Ya habíamos estudiado los possessive adjectives. Ya, ustedes se los pueden de arriba para abajo y de abajo para arriba, right? Very easy. Pero ahora, ¿qué sucede? Ahora tenemos los possessive pronouns. Estos son súper importantes también, right? Porque varían en los contextos, right? ¿De qué significa cada cosa? Ahora bien, en el video que ustedes tienen en la plataforma, ahí les muestra la traducción literal de cada uno de estos pronouns. Así que ustedes, cuando vean el video, pueden ir tomando apuntes de qué significan literalmente cada uno, right? Ahora lo vamos a ver como por encimita todo este tema. Let's see. Tenemos los adjectives. Voy a pedir la colaboración de ustedes porque en serio que esta clase tienen que ser más ustedes los que hablen que yo, right? Let me see. Bueno, antes de comenzar, les voy a dar la pronunciation de los pronouns. Mine, yours, no yours, yours no. Yours, his,
hers, ours, theirs, right? Theirs, ours, hers, his, yours, mine, 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 right? Esos son los que tenemos. Ahora voy a pedir la colaboración de Noé Portillo. Let's see, Noé. Usted va a hacer los adjectives, pero cuando los diga Noé, va a decir, these are my socks, ¿ok? Vamos a utilizar este contenido para todos los adjectives, right? Esto es una, y va a tener a la par a su compañera y a Susana. Necesito que usted me ayude en esta parte, right? Con los pronouns. Usted va a decir los pronouns, pero tiene que seguir esta sentence. These socks are mine, right? En todas. Vamos a ir uno y uno. My, mine. Okay, action. Okay. These are my socks. These socks are mine. These are your socks. These socks are yours. These socks are his. These are her socks. These socks are hers. These are our socks. These socks are ours. These are their socks. These socks are theirs. That's correct. Thank you so much, both of you. Good pronunciation and intonation. Excellent. Now, I'm going to have a Juan Cepeda. Usted va a hacer los adjectives, justo como lo hizo Noé. Usted lo va a hacer y vamos a tener a Sandra Yanira en los pronouns. Tal y como lo hizo Susana, Sandrita, así lo vamos a hacer, right? Action. These are my socks. These socks are mine. These are your socks. These socks are yours. These are his socks. These socks are is his. No, these are his. His? Sí, yes. These are her socks. These socks are hers. These are our socks. These socks are ours. These are their socks. These socks are theirs. All right, excellent. Both of you, very good. Thank you so much. Ahora, let's see, vamos a tener a Silvia Guadalupe, usted en los adjectives. And vamos a tener, si está Orlando, usted va a hacer los pronouns, all right? Action. These are my socks. These socks are mine. They are your socks. These socks are yours. These are his socks. These socks are his. They are her socks. These socks are hers. They are our socks. These socks are ours. They are. Se me olvidó la última. These are their socks. These socks are theirs. All right, everybody. Thank you so much, Silvita and Orlando. Excellent. Now listen, guys. No nos olvidemos de la pronunciation de este these, right? Esto ya lo practicamos bastante. These, right? These. No se la cambiemos porque si no vamos a confundir al prójimo, right? Cuando ya estemos hablando con él, lo vamos a confundir. Entonces, these. Okay.
Let me see, ¿qué más? Bueno, solo eso, right? En esta parte estamos correctos. Ya les voy a explicar por qué vamos a utilizar y dónde vamos a utilizar cada uno de estos. Solamente quiero hacer un recordatorio o remembranza de lo que yo les mencionaba en las clases pasadas en cuanto a los adjectives, possessive adjectives. A veces no vamos a encontrar los possessive adjectives o los pronouns directamente, right? Sino que de manera tácita. Por ejemplo, en Pat's blouse, en vez de poner this is Pat's, no. This blouse is from Pat's. En vez de decir eso, o de hacerlo de manera larga, lo cual no existe, right? No es correcta o por lo menos no es muy utilizada. Solo vamos a decir, this is Pat's blouse, right? Luego, Julie's. Solo le vamos a agregar la S, right? Al nombre. Si lo queremos hacer más corto, right? And Rex's t-shirt. Luego tenemos esto, estas preguntas. Whose blouse is this? It's Pat's. Whose jeans are these? They are Julie's. All right? With that being said, ahora sí nos vamos a mover a este cuadrito que es súper importante. De regreso, esta clase va a ser full participation de parte de ustedes, right? Entonces voy a tener a Miguel Morales. Usted va a ser los subject pronouns. Sandra Yanira, usted va a ser los adjectives. Y Noé Portillo, los pronouns. Vamos a ir uno, 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 right? Action. Hi. My. No, señorita, a usted le tocaba. ¿Me, adjectives o pronouns? Ustedes los adjectives, Sandrita. Ah, ok. Ok. Mine. You. You. Yours. He. He. His. She. Her. Hers. It. It's. We. Our. Ours. They. Their. Theirs. All right, excellent. This trio was perfect. Thank you so much. Right? You're welcome, miss. Let's go with, let me see. Silvia Guadalupe, you are subject pronouns. Juan Cepeda, usted va a ser adjectives. And let me see, Azucena, usted será los pronouns. Action. I. My. Mine. You. You. Yours. He. His. His. She. Her. Hers. It. 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 We. We. Our. 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 They. All right, everyone. Thank you so much. That was pretty good, too. All right, let's see. Miss, ¿por qué tenemos otra vez ese cuadro? Mucha información. I know, guys. Yo sé que parece como que mucha información, pero en realidad es lo mismo, right? Solamente lo tienen así. Ustedes ya vieron los subject pronouns. Ya los conocemos. Ustedes ya vieron los adjectives, los possessive adjectives. Ahora solo estamos conociendo los possessive pronouns. Este cuadrito es muy funcional porque nos ayuda a ver si yo tengo un sujeto en específico, yo no puedo variar el adjective que voy a utilizar. Por ejemplo, yo no puedo decir I, his, right? No tendría sentido. Entonces, este cuadrito nos ayuda a ver, a memorizar si fuera posible. Es como los verbs, Los verbos, o sea, yo no les voy a mentir, los verbos tenemos que memorizarlos, right?
solo de conocerlos es mentira, no se puede. Esos son de memorizarlos porque son un montón. Right? Entonces, en este caso, podemos tratar de hacer lo mismo, right? Estudiarlos, estudiarlos, estudiarlos hasta que nos quede claro qué subject pronoun voy a utilizar, qué adjective voy a utilizar dependiendo de mi subject pronoun y qué pronoun voy a utilizar dependiendo de mi subject. Simple as that. All right, with that being said, vamos a movernos esta partecita que está súper interesante porque aquí ya se explica para qué es cada cosa, right? A ver, presten atención a la pronunciación de este reading, de esta lectura chiquitita, y luego les voy a pedir a ustedes que participen. We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. Ahora bien, Mr. Echeverría, can you please read this again? ¿Puede leer esto de regreso? Yes, miss. We use possessive adjectives when the object is at the end of the sentence. Thank you. Thank you, sir. All right. Luego tenemos los guiding examples. No son guiding examples, son guiding examples. All right. Tenemos tres oraciones. Voy a necesitar la ayuda de Miguel Morales. Can you please read sentence number one? Lee la oración número uno, por favor. These are your cups. All right, thank you. Juan Cepeda, sentence number two. This is your computer. Computer. Right. Computer. Computer. Mm-hmm. Excellent, sir. Azucena, please, number three. Number three. Ajá, or... este demonstrative, este no lo hemos visto, pero le voy a dar la pronunciación. Those. Those. Okay. Those are his documents. Excellent, very good. All right. ¿Qué tienen de especial estas sentences, teacher? Bueno, aquí mi object va al final, right? Mi objeto va al final de la oración, right? Tengo cups, computer, documents. ¿Qué nos dice la información? Disculpen que no les había dicho qué decía esta información, right? Pero ahorita vamos a eso. Nos dice que usamos adjetivos posesivos cuando el objeto está al final de la oración, at the end of the sentence, right? Ahí nos dice entonces ustedes, ajá. At the end of the sentence. Tiene el micrófono abierto, Arlan. All right, don't worry. Let me see. Entonces, lo que estábamos. Utilizamos estos possessive adjectives solo al final de la oración. All right, miss, y solo se puede con objects. No. Se puede con personas, se puede con gatitos, con animales, right? Lo que sucede es que aquí, para hacerlo más fácil de entender, vamos a utilizar con objects, right? Pero yo sí, en cualquier caso, yo puedo decir, these are my parents, ¿verdad? Estos son mis padres, these are my parents. Hey, this is your sister, esta es tu hermana, right? This is your sister. Hey, those are your parents, esos son tus padres, right? Entonces, yo puedo utilizarlo con eso. Estoy haciendo uso de mi possessive adjective. El possessive adjective va solamente antes de el objeto, right? Entonces, en estas tres oraciones que tenemos, ¿cuáles serían mis objetos, no por ti? En las tres oraciones, ¿cuáles son mis objetos? The object is cups, computer, and documents. That's correct, sir. Thank you so much. All right. Entonces, esos son mis objects. Que nos quede. A ver, ¿tienen alguna duda o consulta en esta parte? Ahora es momento de que pregunten. Si no ha quedado muy claro, todavía tenemos plenty of time para esclarecer esto. ¿Y puede repetir la indicación que acaba de dar? ¿Lo que dice esto? No, no lo que dice, sino de... Usted preguntaba cuál era el verbo. Ah, no, los objects. ¿Cuál es el objeto? Perdón. Entonces, luego de eso, indicó algo más.
tratando de recordarme qué le dije. No, remember. Es que no sé cómo explicárselo, pero digamos, le dije. Que le repita, quiere. Sí, quiero que me repita. Yeah, sure. Podemos ver en realidad, ¿se recuerdan también? No sé si se van a acordar de tantas cosas que digo. I don't know if you're gonna remember. Yo les mencionaba una vez que vemos las estructuras así como lo demás es complement, right? Cuando estábamos viendo los demonstratives, el this y el this, siempre decíamos, después del this, va el verb to be, luego lo demás, complement. Bueno, no, ya aquí ya tenemos estructurado todo, right? Ya aquí ya lo vamos conociendo. Por ejemplo, this es un demonstrative, Luego tenemos are, ¿qué es are? No es por ti. ¿Qué es are? Verb to be. En cuanto. Cero estar. Pero es un verb to be. Yes. All right, excellent. Mr. Echeverría, ¿qué sería your? The objective possessive. Exactly, the possessive adjective. Entonces, Azucena, ¿qué sería cup? Cups. The object. Ajá, exacto. There you have it. Así de simple, right? Entonces, ya ustedes ya aprendieron el this, el this. All right? Entonces, ya aprendimos cuál es el verb to be, ya aprendimos cuáles son los possessive adjectives. Ahora solo vamos a agregar un objeto at the end of the sentence. Solo un objeto. All right. Let's see. Vamos a movernos a esta otra parte. Ahora sí, ya viene lo. Bueno, right? Tenemos el, ajá, Orlando. I have a question. Uh-huh. Ok, entonces ya nos explicó la estructura que debería de contener, ¿verdad? Ah. Y lo vamos conociendo, pero en mi caso, ¿cuál sería una forma inapropiada de usar esta estructura o usar el adjetivo posesivo, vaya? Si usted me lo quisiera poner al final o si lo quisiera poner al principio. Si usted quiere decir de un solo, your cups, right? Si quiere decir okay. Solo eso, ahí está mal. Ok, está bien. Gracias. Very good question. Muy bien, excelente. All right. Luego tenemos lo siguiente, possessive pronouns. Ya veíamos para qué era el uso de los possessive adjectives. Ahora vamos con los possessive pronouns. We use possessive pronouns whenever the object is at the beginning of the sentence or not mentioned at all. All right, let's see, ¿qué nos está diciendo? Miren, yo en serio que no les voy a poner la traducción aquí de esto, right? Pero sí se los voy a decir para que lo tomemos en cuenta. All right, dice que utilizamos el possessive pronoun cuando el objeto está al principio, beginning, al principio, right? Entonces, cuando el objeto está al principio, ahí vas a utilizar tu possessive pronoun, que ya veíamos cuáles eran, right? Like mine, yours, his, hers. O, en dado caso, si no está, no se menciona mi objeto, yo también puedo poner mi possessive pronoun. Esto, para demostrar cómo lo utilizamos, hice esto, miren, let me see. Cups, right? Vamos a ver. Se los voy a poner aquí. Cuídense con él. All right. Entonces, yo aquí tengo mis sentences varían. Ya varían la posición de todo, right? Vamos a ver, Orlando, can you please read sentence number one? Okay. Give an example. These cups are yours. That's correct, sir. Thank you. Juan Cepeda, sentence number two. This computer is yours. Mm-hmm. Excellent. Thank you. And Miguel Morales, number three. This document are his. Exactly. Thank you, everyone. Muchas gracias a todos. Excellent. Right? Entonces, ni si esas oraciones no son las mismas que teníamos anteriormente. Sí, son las mismas. I have a question. Ajá, Susana. Con respecto a la número 3, uh-huh. en el ejemplo anterior usamos un verbo diferente. Do, algo así era.
tose, se escribe tose. Y aquí estamos usando this. ¿Por este qué? Es those. Sí, es un demostrativo, no es un verb, es un demostrativo, right? Muchas gracias, Azucena, excelente pregunta. Pues porque aquí ya no lo hice en plural. Aquí ya la dejé como singular, right? Pero también podemos hacerla plural. Those computers are yours, right? Para que vean lo factible que es. Muchas gracias, Azucena, de nuevo. Para que vean lo factible que es utilizarlo de esta manera, right? ¿Por qué? Vale, veamos esto. Voy a ir despacito con esto porque sé que puede ser un poco difficult, right? Aquí yo tengo el these, luego tengo el are, y luego tengo el your, y luego tengo el object, ¿verdad? Eso ya quedó claro. ¿Qué varía aquí? Aquí voy a tener el these, aquí voy a tener mi object al principio, como me lo está pidiendo la información, right? Whenever the object is at the beginning, cuando el objeto está al principio. Entonces, yo vengo, lo pongo al principio. Cuando se dice al principio, no lo tomemos literal de que yo voy a comenzar, en vez de decir, these cups are yours, voy a decir, cups are yours. No, right? Porque si no, no tiene sentido. Entonces, siempre le vamos a poner un demonstrativo. Let me see. These cups are yours. Ya aquí yo tengo mi objeto, lo tengo al principio, luego tengo el verb to be, y luego tengo el possessive pronoun, yours, right? Yours. Aquí varía, mis queridos participantes, right? No es lo mismo. Si se fijan, yo puedo tener las mismas oraciones, los mismos contenidos, pero varían de acuerdo a lo que nos pide la información. ¿Qué más nos dice la información, teacher? Bueno, dice, or not mention at all. O sea que yo, si no quiero, no menciono mi object, right? Entonces, en vez de decir, these cups are yours, si yo tengo las dos tazas o las tres tazas de café, lo que sea que tenga, pero que sea tazas, right? Yo las tengo en la mano y se las quiero dar a alguien porque sé que son de esta persona. Entonces, yo puedo decir simplemente, hey, these cups, no, these are yours. Como ya las llevo aquí, these are yours, right? Estas son tuyas. Entonces la siguiente sería el verb to be, your y el object. Si les sigo, si le estoy entendiendo, la siguiente. ¿En esta, verdad? O sea. La anterior. No, la siguiente, porque está jugando con tres. This, en la primera usted dice, ¿cómo le explicaría? No sé si estoy entendiendo. Como que estoy diciendo, esta es tu computadora. O sea, lo estoy afirmando. Computadora. En la otra estoy como, esta es tu computadora. Y en otra estoy como dando. No sé si estoy en lo correcto. Esta es tu computadora. O esta computadora es tuya. Ahí cambia. Yo puedo decir, esta es tu computadora, que sería aquí. Let me see. This is your computer. Esta es tu computadora. Y aquí, ¿qué digo? Esta computadora es tuya. Estas computadoras son tuyas. Okay. Por eso varía. Cuando ustedes vean el excellent, very good analysis. Cuando ustedes vean el video, prestenle cuidadosa atención, porque a la par del video ustedes tienen la traducción en español, right? Entonces ahí van a ver, esto se refería a la teacher, right? Entonces va a ser un poquitito más fácil comprenderla. Pero sí es así como mencionaba ya el compañero. Decía Orlando, ¿tiene una consulta? Sí, Miss, en este caso, retomando lo que decía Noé Portillo, yo entiendo entonces, la segunda forma es la question form. ¿O no es una forma de interrogativa? No. Solamente que aquí estoy... No llevamos interrogatives ahorita. Solo aquí estoy diciendo, hey, esta es tu taza. Estas son tus tazas. Entonces yo le estoy diciendo, hey, estas son tus tazas. Entonces aquí yo llego y te digo, estas tazas son tuyas. Okay,
Nada más es la forma en cómo yo lo expreso. Exactly. Las dos son afirmativas, solo es cómo lo expreso. Exactly, that's correct, sir. Lo que cambia es que aquí yo estoy utilizando un possessive pronoun. Sí, correcto. Como lo expresa y pues gramaticalmente como debe de ser, ¿verdad? Porque y el posesivo aquí va al final de la estructura. Exactly, así nos dice la estructura, que lo vamos a tener al final, right? Ok. Así nos dice la información. Lo que también, excelente Orlando, gracias por su pregunta, lo que también quiero que tengan en cuenta, everybody, es que yo simplemente, si quiero quitar mi objeto, lo quito. Si supongamos que yo estoy hablando de unas llaves, un juego de llaves, right? Estamos hablando de 5 o 3 llaves, around, alrededor de... Y yo llego y se las doy a Azucena y yo no le quiero decir, these keys are yours, Azucena, ¿verdad? No quiero ser tan larga. Entonces solo le digo, Azucena, these are yours. Right? Estas son tuyas. Y ahí estuvo. Voy directo al punto, right? Eso es lo que me dice mi estructura, la información. Que ya sea, si yo quiero, puedo tenerlo. No hay ninguna prohibición. Yo puedo tener mi objeto. Pero si no quiero mencionarlo, solo llego y hago eso. Ajá, Orlando. Miss, have a question. Y en ambos casos tendríamos que iniciar con el demostrativo. Sí, eso es correcto. Thank you, Miss. Por eso es que you're welcome. Por eso es que era necesario que los aprendiéramos antes de ver este tema, right? Listen, yo sé que ahorita puede parecerles confuso, right? But it's not. No se preocupen. No es tan confuso, solo es de aprender a utilizarlo. Mañana vamos a ver algunos examples, vamos a ver algunos ejercicios con el uso de eso. Si no han anotado esta información, anótenla, porque es probable que mañana les pregunte, right? Y vamos a dar más explicación de eso. Aparte, también tienen el recurso de la plataforma, en el cual, cuando ustedes vean el video, van a ir resolviendo sus dudas, porque a la par aparece todo en español, right? Entonces, solamente recordarles que aquí el object va a ir al principio. Cuando digo al principio es que no es que lo voy a poner directamente como la primera palabra, right? Sino que voy a tener un demonstrative antes de ese object. ¿Tienen alguna consulta en cuanto a esto? No. Para preguntar, ¿esta computadora es tuya o esta es tu computadora? ¿Cómo sería? Is this your computer? Is this? Ahí cambia, déjeme ver, voy a hacer un paso porque no quiero mezclarlo. Ahí está. Is this your computer? Esto lo aprendieron cuando estábamos utilizando el verb to be y también cuando estábamos utilizando el demostrativo, right? Entonces ahí es donde ocupamos el mine como answer. Yes, the computer is mine. Exactly, the computer is mine. That's correct, sir. Very good observation. Ah, pues sí, lo entendí, mis gracias. Excellent, very good. Everyone, no sé. Pongan nerviosos de que, ay, no lo entendí, Miss, a la primera. Tranquilos, a veces esto toma tiempo poder comprenderlo a exactitud, right? Pero no se preocupen. All right, everyone. Juan, ¿tiene alguna consulta? ¿Duda? No. No. All right. Excellent, everybody. All right. It was a pleasure to have you in class today. Ha sido un placer tenerlos en la clase. Mañana vamos a ver un review de esto, vamos a hacer un repaso de esto, Miss, ¿cómo más lo podemos utilizar? ¿Ok? No se preocupen. Mientras tanto, si tienen tiempito, pueden empezar, creo que ya empezaron, porque ayer tendrían que haber empezado con la sección 4, ¿right? Entonces pueden avanzar más. All right, everybody, that was pretty much it for today's class. It was a pleasure to see you and see you tomorrow. Bye. Bye. Good night, everybody. Bye, everybody. Thank you, Miss. Bye. Bye.